Estamos en un dilema. Llegamos a un lugar bien perrón que si te caes, te das en tu reputísima madre. Pero dice aquí un letrero que ya llegamos a la cascada. Yo no veo ni vergas. Cascada Huilotán. Y está esta madre con eso. Entonces yo creo que esta es la puta cascada, güey. Pues déjame meto, güey, aquí a... ¡Hola, gente! Yo soy Banofa. Voy caminando. Señores, el día de hoy traigo un video bien pinche perrón. Pues se trata de visitar un lugar que se llama Huilotán. Creo que es Huilotán, a ver si no lo dije mal. Hoy viene conmigo otra vez acá el señor Mubiari, que anda ocupada. Y venimos en las perronas. Bueno, él trae una perrona, no tan perrona como la mía, obviamente. Y andamos en A200. Vean nomás, vean nomás, vean nomás. Para la próxima voy a traer más, voy a invitar a más gente. Es que esto fue de imprevisto, señores. Pero ahorita ya vamos a llegar al lugar donde yo les quiero mostrar a ustedes. Entonces, ahí vamos para allá. ¡Ay, perro chancludo! Acabamos de llegar, señores, ahora sí a donde les quería mostrar, que es los baños. Los baños perrones de Huilotán. 7 veces vine a orinar, güey. Estamos en un parque ecológico, que se ve bien pendejo, güey, se me olvida. Y esto se llama Huilotán. Entonces, ahorita poquito a poquito les voy a mostrar e enseñar, brothers, cómo es. Ah, sí, cierto, me dijeron que yo me llamaba Halcón. Y el Mubiare, el servilleta se llama El Águila. Letreritos para que si te pierdes, estás bien pendejo, pues tú puedas. Ir a... No ser tan pendejo. Ajá, no ser tan pendejo. Entonces tienes que bajar. Ay, cabrón. Pinche caminito. Traigo los mamalones. A ver, vamos a ir a buscar. Una alberca. La primera alberca que vamos a buscar. Son naturales, ¿verdad, güey? No estoy mal. Si no le estoy enseñando a la gente cosas que no son. Pues sí. Quítate, movie. Chingada madre. Está perro, güey. La neta. Está difícil grabar aquí porque vas pisando todo chueco, güey. Todo chueco. Sí. Y pues no, ya nomás, no, güey, sí quiero, güey. Sí, güey, es un hecho, güey, quiero venir a acampar aquí. O mañana. Mañana es lunes, güey, tengo que trabajar porque todavía no me paga YouTube. Like para que me pague YouTube. Voy a ver qué más me encuentro ahorita para no grabar lo mismo, porque aquí es puro árbol y la neta a mí se me hace bien perro estar en puro árbol. Estaba pensando que, ¿qué tal si vienen? O sea, vienes y... Espérate, vienes a acampar y comiste un chingo, güey. ¿Cómo le harías, güey? Porque el baño... Está donde a donde empezamos, que llevamos un recorrido hasta allá. Esta estupidez otra vez. Hasta allá, no sé, por allá. Tengo ganas de ir al baño, güey, a hacer tus necesidades más fuertes. O sea, ¿qué harías tú, güey? O sea, haz de cuenta que comiste... Bueno, es no, que la cosa aquí, güey, es que estamos en un pinche parque ecológico, güey. Así es que tendrías que cagar ecológico. Ay, cabrón. Yo comería frutas y verduras, güey, antes de venir. Y ya cuando cague, güey, ya va a ser ecológico. Unos plátanos y unas manzanas. Exactamente. Y ya no haces daño al ambiente. Ya no, ya se pinche... ¿Cómo se dice? No sé. Se organiza. Ahorita andas por acá, güey, tienes buenas ideas de verga, güey, ¿eh? No encontramos la pinche alberca, ya llevamos como 30 minutos caminando. A ver, zona de camping... Mire, cascada, güey. Para allá. Alberca, para allá, cascada, para allá. Huilotán, Huilotán. De hecho, voy a hacer otra vuelta, pero la segunda vuelta va a ser nada más para cotorrear. Entonces, quien se quiera pegar como becerro, ¿qué trae, güey? Pues cáigale, ¿no? Ay, cabrón. Ya vamos subiendo, aguanta. Ahí. Y vamos a subir allá. Todas las putas piedras. ¡Ándale, perro! Sí, güey, hubiera sido muy buen material que tuviera sido de hocico, güey. Ay, vamos a seguir caminando porque no encuentro ni vergas. Pero vale la pena. Vale la pena que vengan a vomitar, a caminar. Sacar los bofes. Acabamos de llegar a una pinche piedra perrona. De hecho, ahorita le decía al movie, nada más que no sé dónde chingado se quedó este güey. Ahorita lo voy a buscar. Ahí se escuchó algo. Y no sé para dónde le dio porque yo me quedé atrás grabando. Y me vine yo para acá. De hecho, hay un letrero de cascada. Güey, se ve bien perro, bueno, no sé dónde anda este güey. Pero yo les muestro todo esto. Que no mames, tengo que volver a venir aquí. Miren, gente, yo nada más sé algo. Cuando hay agua más de dos personas... No, no, hay más de dos personas en un lugar donde no hay nada. La persona de color... Espérame, todo lo acabo, güey. La persona con el color un poquito más oscuro es la que primero se va a morir. A ver, voltea, movi, porfa. A ustedes digan. No eres blanco, güey, te puse un chingo de bloqueador nada más.
Estamos en un dilema. Llegamos a un lugar bien perrón que si te caes, te das en tu reputísima madre. Pero dice aquí un letrero que ya llegamos a la cascada. Yo no veo ni vergas. Cascada Huilotán. Y está esta madre con eso. Entonces yo creo que esta es la puta cascada, güey. Pues déjame, meto, güey, aquí a... No sé, güey. Voy a darle por acá. Y ahorita les digo. Güey, me tengo que meter aquí. Ay, cabrón. Ya estoy en una pinche gruta. Que me puedo subir por ahí. Me puedo ir por allá. Aquí adentro. Pues hay un chingo de agua. De hecho, por ahí es el camino, güey. Y ya te subes. Ahí voy a escalar, güey, como todo. Sí, por aquí, por estas madres. Tenemos que subir para allá. Son unas madres que alguien puso, obviamente, para la cascada. Y no alcanzo esta estupidez. Es como para gente alta. Ay, cabrón. Ay. Y, güey, si te caes para allá, si te caes para abajo ahora sí, te hacen tu reputísima madre. Venimos de acá, nomás para que vean cómo tienes que subir. Está como para abajo y luego para allá. La flecha. Y te ponen esta madre para que te agarres porque eres pendejo. Y no te tienes que caer. Ya hay escaleras aquí, brothers. Ahí tiene huequitos, güey. Agárrate un zapatito, madre, güey. Quiero ir a la cascada, no al hospital. No, Mubi, a mí me la hiperpelas, güey. ¡Ya la vi! Ahora sí, gente, llegamos. Llegamos a la puta cascada, güey, claro, después de mucho. No. Está bien chido como para echarse un palenque. Sí, güey, pero tú y yo somos vatos. Así no. Mira para acá. En Venezuela hay un gran talento. ¿Por ahí? No hay espacio, güey. No sé, güey, pero déjame ver. Pero por aquí creo que sí quepo. Cállate, güey. ¡Otro gran talento! ¡Ah, lo latiné! Hay piedritas acomodadas de nuestros ancestros, los cricos que vinieron anteriormente. ¡Ah, la madre! ¡A la verga, mi mente! Está súper perro. Nos acabamos de llegar ya a la cascada. ¿Dónde es la cascada? Nada más que no hay agua para meternos, pero esa parte está bien perra. ¿Eso qué es, güey? Y lo que espera, me estoy grabando. Y nos acabamos de encontrar muchas piedritas que no mames. Sí dan ganas de hacerle así. ¡Oh, hijo de pinche madre! Pero no, güey, se ve bien perro. Miren, miren. No creo que tengan cola loca ni nada, pero está chido, güey. Como que vienen aquí a hacer sus obras de arte mamalonas. ¿Qué perro está esto, güey? Yo voy a hacer una también para que quede aquí en la historia. Pues me traje ya mis piedras para acá. Y voy a empezar a armar. Esta piedra es la que se me hizo chida. O sea, esta piedra es donde yo quise que está al lado de todo esto. Yo quiero dejar aquí mi historia también. ¡Vámonos, perro! Esto es, señores, lo que nos encontramos en la cascada. ¡Qué chingón, güey, que haya este tipo de arte! Ahora sí, vámonos para allá. Ay, cabrón, tenemos otro ratito caminando. Pero nada más ahí. Mira, güey, un letrero. Nada más había visto el. No mames, dice no pasar. Ahí te equivocaste, güey. Güey, y estamos hasta su puta madre de arriba. Pues ya llegamos al lugar que queríamos. No lo encontramos porque está como bien abajo. Y esta es una alberca que sale en Google Maps, ahí aparece. Y sí cansa, sí, la neta sí. Pero ahí está, perrón, mamalón. Y ahorita pues nos vamos a meter a dar un chapuzón porque pues lo amerita, ¿no? Ya.
no lo hemos ganado, brother. Está medio fría, está normal, pero sí está pasable. Y estamos adentro de todo el pinche, no sé qué sea, bosque y qué. Pero está súper perro, güey. Peludísimo estar aquí, neta. Ahí les va. No, no mames, a huevo. Voy a meterme, vamos, vamos a meternos. Nomás que aquí tienes que ir bien perrón, porque si no, si te hacen tu reputísima madre. Y te caes. Y duele. Y ya. No más, qué pinche bonito, güey. Ay, es que no quiero ahorita solo, güey. Está pasable, no la siento tan fría. Nada más que aquí hay un problema, güey. Yo no sé nadar bien. Entonces, mira, me voy a meter. Y si no salgo, me sacas, güey. Uy, si se me cae, si se me cae con calcetines, chingue su madre, si se me cae esta madre. Ay, güey, si está bien fría su pinche putísima madre. Güey, cuando meta los guaites, o sea, ¿qué hay en el... Los ex. Los ex. Ay, cabrón, no, si está frío la chingada. Son hojitas así, pero no se ve, la neta no se ve mugrosa, se ve perrón. Perrón, métete, güey, ya de una vez, échale. No se culo. A ver, güey, está bien helado, güey, y tú dices que no, güey. No, yo dije que sí está helado, pero mis pies que están dentro. Ajá, se están aclimatando y gracias a esto te ya... Frío, ok, aviéntate. Espera, tijera, ¿quién se mete primero? Arre, espérate. Tienes cara que vas a poner papel, échale. Espera, tijera. ¡Ah! ¡No mames! ¡Hijo de su puta madre! Te dije que tenías cara... Y sí pensé, güey, sí pensé, este pinche pendejo va a poner papel. Este men que está ahí, le jugó al verga otra vez, así como en Chapala. Y este güey perdió el pie de papel o tijera, así es que ahí va. ¡Una, dos, tres, a la verga! Es que está bien helada la verga y se metió con calcetines, mi compa. No, mames, no quiero, güey. Un reto es un reto, motherfucker. The fuckers, ¿ok? Mira, ahí ya se me congeló, güey. ¿El chiquistriquis? El chiquistriquis y el chamoy. No mames, güey. Ya aviéntate, culo. No, miren, voy a hacer una toma para que vean lo culo que es este güey. Allá hay gente adentro bien feliz, güey. Ah, sí, güey, me acabo de llegar hace un rato. A ver, métete tú. Sí, mi pinche culo. Mira, güey, pero me voy a meter yo y tú también te vas a meter. Sí, pero después. No, ahorita ya que me meta y tú también. Arríchale, pues. ¿Qué dijiste, güey? Nah, estás loco, la verga. No, choqué de que sí me voy a meter. ¿Tú dices? No. Güey, yo no sé nadar, vete a la verga, me voy a morir. No. Cámara, cartera y celular. Huevos out. Falta la cara. ¡Ah, me da miedo, güey! Órale, güey, ya me quiero meter. Ahí va. Una, dos. Del 1 al 100. Una. Dos, 100. ¡Oh, che! ¡Wow! Está bien helada, güey. Vámonos a la siguiente alberca. Bueno, cumplió el reto. Güey, está... ¡A la madre, güey! Ahí les va. Sí está fría, pero... Sí está pasable, güey, si hace un chingo de calor, la neta está perrón. Si hace un chingo de calor. Si hace un chingo de calor, está perrón para el frío, güey. Ah. Sí. No, dije, mames, pero qué sandeces. Tienen que venir aquí. Era como pinche nado, güey. Con calcetines. Bueno, totalmente recomendable que se vengan a perder acá un rato. Calambre, güey, no mames. Totalmente recomendable que vengan para acá a cansarse. Porque está perro, hay creo que tres, ¿no? Aquí, se me hace que hay tres. Esta es la primera. Pero las otras son iguales. Entonces, ya se las voy a grabar, ya cuando se quedan. Y cuando quieran venimos, hacemos un pinche video con el Banofa. Y hasta aquí queda ese video. Si les ya me cansé, verga. Si a ustedes les gustó este video, los invito a que se suscriban al canal, le den dislike. ¿Qué más?
Acá estoy, güey. Con calcetines, perro. Y pues recuerden que yo soy Banofa. Voy caminando en el TTT. No mames, güey, puta agua está bien fría. Yo diciéndoles que vengan a la verga. No vuelvo a venir a esta putada, güey. Heladísima. ¿Estás grabando, pendejo? Sí, güey. No mames, quítate. Voy caminando en el TTT.